Muy buenas tardes amigos de TVO Noticias, qué gusto nos da saludarlos este 26 de diciembre de 2023, con el gusto por supuesto de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas y le estaremos platicando de varios aspectos importantes, dentro de ellos estos asuntos que tienen que ver con el proceso de vacunación para algunas enfermedades virales como es el tema de la influenza, pero también para otros padecimientos como el sarampión y el neumococo, que han tenido, por cierto, buena demanda en la capital chiapaneca, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, que, por cierto, hablando de esta institución, se van a invertir más de 3 mil millones de pesos en este nuevo hospital que se está construyendo en Tuxtla Gutiérrez, el Hospital General de 144 Camas, un proyecto que va a quedar finalizado en septiembre. De 2024. También estaremos dando detalles de otros asuntos, estos que tienen que ver con pues, la nostalgia, la nostalgia de cierre de año, las celebraciones decembrinas que en algunas ocasiones se ha llamado la depresión invernal. De esto y más en los siguientes minutos, y justo permítame arrancar con todo esto que tiene que ver con el proceso de vacunación para reducción de riesgos en la población. Los puestos de vacunación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, instalados en la capital chiapaneca, han registrado buena afluencia en esta temporada de fin de año, aplicando de 100 a 150 dosis de influencia, neumo y sarampión. Carlos Hernández, de la clínica 13 de Las Palmas, y encargado del puesto, instalado sobre la avenida central entre segunda y tercera poniente del centro de Tuxtla, expresó que la aceptación de los tuxclecos ha sido buena en este mes de diciembre. Estamos aplicando la de la influenza estacional, influenza tetravalente, neumo para 13 a 18 años de edad, tétanos y difusión. Mucha población no se pudo vacunar en la temporada de pandemia, entonces ahora está viniendo para que apliquemos este puesto de vacunación al ser visible. Eh, mucha población, incluso turistas, han llegado para que les apliquen la dosis que requiere. Incluso pueden recibir cuatro dosis diferentes de manera simultánea sin que exista repercusión alguna. La aceptación dijo es buena, hemos acabado hasta 10 frascos por día, entonces es un proceso rápido, no tardan mucho en aplicarla y la gente se va satisfecha, sostuvo. Agregó que de octubre a noviembre, empieza el periodo de aplicación para la vacuna de la influenza, pues existe mayor probabilidad de que la población se enferma o se enferme de gripe, remarcó que la población está haciendo caso al llamado que las autoridades sanitarias han realizado a la población a preservar la salud, la mayoría de la población tiene la costumbre de aplicársela cada año y eso es algo positivo para la salud y previene la enfermedad, precisó que han aplicado de 100 a 150 dosis por día, siendo la de la influenza la que presenta mayor demanda y de preferencia la población debe presentar la cartilla y en caso de no tenerla tampoco existe Existe el problema alguno. En este sentido, el personal de vacunación hizo un llamado a la población para que acuda a los puestos de vacunación instalados en diferentes puntos de la capital chiapaneca. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Como se lo hemos comentado en otros espacios, el tema del mes de diciembre, el cierre de año, las celebraciones alusivas al año viejo para recibir el nuevo. En muchas ocasiones están enmarcadas por temas de felicidad porque se reúne. Eh, la familia se puede convivir a lo largo de ese día y gran parte de la noche. Pero en otros casos también hay otro concepto que se llama depresión invernal. ¿De qué se trata? Vea la información. Tal como su nombre lo indica, el trastorno afectivo invernal o depresión invernal se presenta durante esta temporada del año y se vincula principalmente a la falta de luz solar. ¿Cómo interviene la falta de luz solar en este trastorno? Al respecto, la tanatóloga Carly Mont explica que en el sistema emocional, precisamente, se tiene una satisfacción al tener la calidez del sol, lo que hace un mejor ambiente y nos da la sensación agradable, sobre todo a personas que antes han tenido un trastorno depresivo. Este trastorno les afecta mucho. Aseguró como importante exponer. Que por cada hombre que presenta este trastorno existen cuatro mujeres que lo padecen. Algunos de los síntomas relacionados a este trastorno es sentir falta de ganas de hacer las actividades normales porque el día se ve nublado o frío y además presentar algunos trastornos alimenticios como tener demasiada hambre o no tenerla. ¿Qué se puede hacer? Cuando se ve un rayo de sol Asegura la experta, es importante asomarse y aprovecharlo, disfrutar, relajarse al menos 5 o 10 minutos o más, y si es posible realizar una caminata bajo el sol. Si no se tiene la oportunidad de disfrutar del sol, de ninguna manera porque el clima no lo permite, como una alternativa se propone usar luces de tonos cálidos o lámparas que permitan lograr satisfacción a las personas. Uno de los puntos más importantes, dijo, es evitar el consumo de alcohol además de formar parte de grupos de apoyo integrados por amigos y familiares. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Oiga, hablando de temas que tienen que ver con la salud, se anunció que se van a invertir más de 3.500 millones de pesos en la construcción, que de hecho ya va en marcha, del nuevo Hospital General que está entre el tramo carretero rumbo a Chicoacén y que va a contener 144 camas, por cierto, de los hospitales más importantes que vamos a tener en el estado de Chiapas. De acuerdo con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, serán más de 3 mil millones de pesos los que se invertirán para la construcción del Hospital General de 144 Camas, que se ubica en Tuxtla Gutiérrez y que será de gran beneficio para la población. Las autoridades de Tuxla Gutiérrez han colaborado para facilitar los trámites, permisos y licencias que se requerían para la operación, además de la habilitación que hicieron las instancias estatales para la realización de obras alternas, que estaban como un requisito para desarrollar esta infraestructura en materia de salud. El terreno se ubica sobre la carretera Chicuacén número 4955. Se trata de una superficie de 95,552 metros cuadrados y contará con 1,261 cajones. Se van a edificar tres niveles. Los trabajos corren a cargo de la empresa nacional ProDemex. La obra se entregará, mencionó el director general del IMSS el próximo 14 de septiembre de 2024 y contará también el hospital con equipo. Se prevé que una vez que esté en funcionamiento pueda beneficiar a más de 257 mil personas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, entre 50 y 70% del gasto representan, así como usted lo escuchó, que los ayuntamientos puedan proporcionar algunos servicios de recolección de basura por lo costoso que resulta todo este procedimiento. Vea por qué se lo digo. Los sistemas de recolección de residuos sólidos tal como funcionan en la actualidad representan entre el 50 y 70 ciento de los gastos que los ayuntamientos erogan hacia el servicio de limpia, que incluye desde el barrido hasta la disposición final en un relleno sanitario y en muchos casos no abarca todo el municipio en cuestión. Juan Antonio Araiza Aguilar, coordinador de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas comentó que están trabajando en un proyecto denominado Optimización de los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos a través de herramientas como los sistemas de información geográfica. Indicó que desafortunadamente, donde el servicio es manejado por el ayuntamiento, suele tener muchas carencias, como falta de vehículos recolectores o utilización de vehículos no adecuados como los volteos. El proyecto se trata de hacer más eficiente esos servicios a través de herramientas tecnológicas. Estos sistemas son herramientas como el Google Maps, que sirve para buscar rutas más fáciles de un punto a otro. En este caso, sería muy similar. Crear un programa para establecer rutas más cortas y rápidas para recolección de residuos. Mencionó que a través de algunos algoritmos que incluyen estos sistemas, se podría decidir más fácil dónde colocar contenedores o puntos de recolección, haciendo más eficiente la ruta y abarcar una zona más extensa con menos recursos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Por cierto, permítame comentarle la siguiente información. Mire que tiene que ver con algunos accidentes que han ocurrido con búhos y lechuzas justamente en el tramo también que conecta Tuxtla Gutiérrez con Chiquacén. Evelyn Soto, integrante de la organización ambientalista Old Chiapas, informó que han registrado al menos tres eventos de lesiones hacia búhos y lechuzas colisionados por vehículos en la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Chicuacén. Soto recordó la existencia de varias especies de búhos en nuestra entidad como el pigmeo. Aurorita y Cornudo, este último de los más grandes de toda América. Dichas aves son consideradas de mal augurio. A veces la gente piensa que los ve feo o que traen de mala suerte. Sin embargo, así es su fisonomía, comentó. La especialista comentó la fortuna de Chiapas por tener una diversidad de especies de búhos y lechuzas, aunque verlas no es tan común. La bióloga tampoco descartó la presencia de otras especies como el búho clamator y el búho café, las cuales se pueden encontrar ocasionalmente en otros poblados con ambientes de selva o selva baja. Soto puntualizó la degradación de sus hábitats como el principal problema para su supervivencia. Muchas veces el corredor del cañón del suminero es un espacio vital para su espacio. También existen construcciones que complican su estancia. Los incendios resultan ser un factor, pero lo más crítico han sido los impactos con vehículos en las carreteras, señaló. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Permítame avanzar con más de la agenda estatal, y es que ya el titular de la Fiscalía General del Estado presentó su informe de actividades al gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Le doy detalles de la información. Al destacar las acciones en materia de procuración de justicia, programas de prevención y atención integral para las y los chiapanecos, el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, realizó la entrega del informe anual de actividades 2023 al gobernador Rutilio Escandón Cadenas en el marco de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la seguridad efectuada en Tuxla Gutiérrez. Luego de recibir el informe anual, el mandatario mencionó que de esta manera se da cumplimiento a la transparencia y a la rendición de cuentas de una institución tan importante como lo es la Fiscalía General del Estado, por lo que reconoció al titular Olaf Gómez Hernández al acatar este comportamiento. De los datos que se han compartido y de los más importantes es que en los últimos cinco años en Chiapas se han recuperado 44.158 hectáreas. Además, se detalló que el nuevo modelo de gestión a dos años de su implementación ha logrado disminuir el 89% de las denuncias que se encontraban en trámite y archivo temporal desde 2017. Así se informó por parte de la Fiscalía General del Estado. Y continuando también con las noticias, pero en otro ámbito, el que tiene que ver con actividades deportivas, aquí le presento lo más relevante. El atacante Omar Osvaldo Valerio Chuk fue anunciado como primer refuerzo de Cafetaleros de Chiapas para la segunda vuelta de la temporada 23-24 de la Liga Premier Serie A. Originario de la colonia Morazán de San Francisco de Campeche, el jugador logró trascender a los primeros planos en el equipo Corsarios del Grupo 1 de la Liga TDP, en el que fue campeón de goleo. Luego pasó a la filial del Club Deportiva Venados de la Liga TDP. Con el que fue líder general y se coronó campeón del Grupo A de manera invicta, consiguiendo así el ascenso a Liga Premier al ganar la final de la zona a los avispones de Chilpancingo. Su nivel de juego lo llevó a ser detectado por Rayados de Monterrey, que lo llevó a su filial SUP y ahora llega a reforzar las filas de cafetaleros de Chiapas. En sus primeras declaraciones como jugador del cuadro aromático, Omar Osvaldo se dijo emocionado de llegar a Chiapas. Un club con historia que seguro le permitirá crecer en su nivel de juego. Sí, es un club con, con historia. Creo que, que emocionado de estar aquí, con muchísimas ganas de, de crecer futbolísticamente y qué más que, que a su lado. Contento, con muchas ganas de, de mostrarle al, a la afición lo que, lo que vengo a hacer con mi trabajo. Sobre sus credenciales como jugador, aseguró que le gusta pisar el área enemiga y hacer goles por lo que puede jugar tanto como delantero como de 10. Primera expectativa personal es tratar de hacer minutos, meter goles y expectativa grupal. Yo creo que lo importante es estar entre los primeros lugares y en zona de clasificación. Finalmente hizo un llamado a la afición para que apoyen a su equipo en la segunda vuelta del campeonato. Quiero invitarlos a conocer a esta nueva familia de cafetaleros que sin duda va a dar buenos resultados. Para TV Deportes y Cuerpo Poder, Jesús Ortega. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. Y nada más, como último comentario, que es información además que ha circulado también en eh, redes sociales, no sé si se ha dado cuenta en algunas calles de Tuxtla Gutiérrez, hay nuevas señaléticas que indican cómo va a ser ahora la forma de pago de los parquímetros, se llaman parquímetros virtuales, va a tener usted la oportunidad de pagarlo de tres maneras, a través de una aplicación, a través de un negocio autorizado o a través de eh, mensaje. Va a tener 10 minutos de tolerancia después de que usted estacione su vehículo para efectuar el pago. Seguramente en los próximos días ampliarán más la información las autoridades eh, municipales, las de Tuxtla Gutiérrez, para saber. Eh, pues todo es, digamos, toda esta novedad y modernidad también, porque hablamos de parquímetros eh, virtuales en eh, Tuxtla Ya los puedo observar, sobre todo, del eh, lado sur de la capital chiapaneca. Le digo, estaremos llevando información de este tema en los próximos días. Con eso concluimos, a nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio TVO Noticias de Cuarto Poder. Mañana, a las 8 de la mañana, le tendremos más información.